El Caribe es diáspora. Nosotros no somos una cultura indígena, es decir, nativa de los lugares de los que somos. Tú sabes, aquí vino todo el mundo prestado de todos lados, incluyendo los arahuacos. Esa gente, los taínos, vinieron de Venezuela por el Orinoco. O sea, las islas fueron, yo siempre pienso que las islas son como estos fragmentos. Vuelvo a lo fractal. Estoy pensando mucho este concepto de las islas, porque son las islas del tesoro, son las islas de los monstruos o son las islas de las utopías, ¿no? Casi todo el mundo que llega a una isla llega buscando algo o escapando de algo, o es una diseminación. Entonces las diseminaciones no se pueden quedar estáticas, las diseminaciones continúan. La mitad de mi familia vive en Estados Unidos, porque se fue para allá a comer. Ellos no traicionaron la patria, ellos no se convirtieron en gringos, ellos se fueron a comer y a mandar chavos para acá, para que yo pudiera ir a la escuela, para que mi hermano pudiera ir a la escuela. Entonces, si ese nacionalismo yo no lo quiero, hay otros nacionalismos y son los nacionalismos diaspóricos, mezclados, híbridos, impuros del Caribe. Limpieza de aura se llama. Un rodamiento de cabeza, quebrarle el pescuezo a la paloma, dejar que la sangre penetre lentamente los poros, inundando el cerebro. 8 onzas de pan y 3 kilos de azúcar para extender la existencia como un manto sobre el país en ruinas. Hijo de indio y negra, hace cruces en su piel, esperando el retorno al embrión a través de un útero caliente. Ya llegaron los santísimos varones, pero todo es lo mismo. Tumor nacionalista, metástasis. Con certeza, nuestros muertos piden sal. Gota a gota, el Caribe sostiene esta química. La diáspora, yo la veo como un fluir. Y el poeta que es cubano, que no está en Cuba, pues de alguna manera se llevó a Cuba.